poder compartir con ustedes otra vez la palabra del Señor. Y en torno a un tema que nos han pedido, que es la epístola a los colosenses en el capítulo 1, los versículos 9 al 12. Vamos a leer ese pasaje y esperando que el Señor nos hable por su palabra. Dice así la palabra del Señor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia, y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El apóstol Pablo está escribiendo una carta desde la cárcel, como otras, como Efesios, como Filipenses, como Romanos, Timoteo, eh, varias epístolas que escribe el apóstol desde la cárcel, y en este caso tenemos una oración por los creyentes. Este párrafo que hemos leído es una oración del apóstol Pablo, como otras también que se conocen como las oraciones carcelarias en Efesios capítulo 1 y versículo y capítulo 3, perdón, y en Filipenses el capítulo 1. Pablo va a orar por sus hermanos a quienes tal vez nunca ha visto y comienza en el versículo 9 con la expresión por lo cual desde el día que lo oímos. Esa frase naturalmente nos invita a leer lo que antecede para saber qué había oído Pablo acerca de los Colosenses. Epáfras le había comentado varias virtudes de los santos y fieles hermanos de Colosas. En los versículos 4 al 5 de este capítulo habla de la fe de ellos, de la fe de ellos en Cristo Jesús, del amor que tenían a todos los santos a causa de la esperanza que estaba para ellos guardada en los cielos. Fíjese, fe amor y esperanza. Las tres virtudes teologales llamadas así abundaban en aquella iglesia. En los versículos 5 y 6 está recordándoles que el Evangelio llevaba fruto y crecía en medio de ellos. Y en el versículo 8 resalta el amor en el espíritu que aquellos creyentes eh, sentían por los hermanos, habitaba verdaderamente en sus corazones. Sin duda, una iglesia bien fundada, una iglesia creciendo y una iglesia llena de vigor espiritual. Pero esas virtudes de la iglesia en Colosas, lejos de provocar en Pablo una satisfacción y despreocuparse de ellos, les mueve a orar, a interceder para que sigan creciendo, sigan adelantando en el camino cristiano. Y esto es una lección para nosotros, porque nosotros oramos generalmente por los que andan mal y hacemos bien. Pero pocas veces oramos y agradecemos al Señor por los que andan bien. Y eso es importante poder hacerlo, orar también por aquellos que andan bien en las cosas del Señor. Por otro lado, había en la iglesia en Colosas problemas, algunos problemas que necesitaban corrección. Uno de ellos, aquellos judaizantes que querían introducir en la iglesia costumbres judaicas, tradiciones, legalismo. Por otro lado, algunos que querían introducir en la mente de los creyentes un falso misticismo, filosofías humanas y también conceptos meramente religiosos. El apóstol no se alarma, sabe que esas cosas iban a ocurrir a la iglesia, sabe que, que vendrían, sin duda, y que se manifestarían, pero ora por los creyentes. Intercede al Padre por los creyentes y en estos versículos 9 al 12, tal vez podríamos agregar hasta el 14, expone el contenido de esa profunda oración intercesora por sus hermanos colosenses. Vayamos a la oración entonces del apóstol Pablo. El gran propósito de esta oración era que los creyentes fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y para qué? para que eso se tradujera en una conducta cristiana ejemplar. Y fíjese qué cosas Pablo estaba esperando que se tradujera en esa conducta cristiana. En primer lugar, que vivieran dignamente para el Señor, agradándole en todo. En segundo lugar, que llevaran fruto para toda buena obra. En tercer lugar, que crecieran en el conocimiento de Dios. En cuarto lugar, que estuvieran fortalecidos con todo poder para soportar todo con paciencia. Y finalmente, para que tuvieran gozo y gratitud a Dios por sus bendiciones presentes y futuras. Magnífica oración, magnífico propósito el del apóstol para aquellos creyentes del primer siglo y naturalmente para usted y para mí, para nosotros también en este siglo XXI. Detengámonos, por favor. Un poco en el propósito principal de esta oración del apóstol Pablo, y luego analizaremos brevemente las facetas de la vida cristiana, estas de la conducta cristiana. En primer lugar, pues, llenos del conocimiento de su voluntad. Dice así el versículo 9: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Había una filosofía en el primer siglo, que ya pretendía entrar en la iglesia de Colosas y en otras también, que era el gnosticismo. Justamente esa palabra, gnosis o gnosticismo, lo que quería decir era conocimiento. Un conocimiento superior que decían solo era para una élite intelectual. Solamente ellos podían poseerlo. Pablo le escribe a toda la iglesia, a todos los creyentes, no solamente a una élite. Y el conocimiento del que habla Pablo no es meramente jactancioso o intelectual. Es un conocimiento espiritual, profundo, pleno, que se recibe de Dios. Notemos que el apóstol Pablo habla de este conocimiento. En el versículo 6 dice, conocisteis la gracia de Dios. En el 9, que hemos leído, llenos del conocimiento de su voluntad. Y en el 10... Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, el conocimiento espiritual está al alcance de todo cristiano, no solamente de unos pocos. El mundo puede tener acceso, sin duda, a muchos conocimientos en términos intelectuales, religiosos, filosóficos, etc. Pero solo el creyente en Cristo Jesús tiene acceso al conocimiento profundo de Dios. ¿Por qué? Porque es un Hijo de Dios. Dice 1 Corintios, el capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes, bien, bien, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Querido hermano, querida hermana, antes de conocer a Cristo éramos ignorantes espiritualmente hablando. Pablo lo dice en Efesios capítulo 4 y versículo 18 y habla de los incrédulos, lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo en otro tiempo. Y dice, teniendo, fíjese, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así éramos usted y yo antes de conocer a Cristo. Pero cuando le conocimos, hemos conocido la misma sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1.30 dice el apóstol Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Pero Pablo no habla solo de tener ese conocimiento espiritual, sino de estar inclusive llenos de ese conocimiento. Que sean completamente llenos, es decir, que Dios les llene con la plenitud de ese conocimiento. Pablo, Pablo siempre habla de plenitud. Es el hombre de la plenitud. Eh, fíjese en el versículo 9 habla de todo conocimiento. Luego dice de toda sabiduría. Luego dice agradarle en todo. En el verso 10 dice toda buena obra. En el 11 todo poder. Eh, y luego en el 11 también dice toda paciencia y largura de ánimo. Es decir, fortaleza, perseverancia. Todo, 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 todo. No debemos conformarnos con menos los creyentes. Dios es un Dios de plenitud. En el capítulo 2 y versículo 9 de esta epístola dice que toda la plenitud de Dios está en Cristo. Pero es extraordinario leer en el capítulo 2 y versículo 10 que toda la plenitud de Cristo está en nosotros. Y eso es maravilloso. Dios nos ha llamado, queridos, a una vida de plenitud. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí habla llenos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento del que habla Pablo entonces es el conocimiento de la voluntad de Dios, tal como se revela en su palabra la Biblia. Abarca desde sus planes eternos, fíjese, Efesios 1, versículo 8 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, los eternos planes de Dios pero también la voluntad de Dios en las pequeñas cosas, en las cosas de la vida cotidianas. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Para qué entonces? ¿Para qué esa voluntad? Específicamente para la conducta del cristiano. Para eso se necesita estar llenos de toda la voluntad de Dios. Deberíamos conocer la voluntad de Dios, sin duda, en todos los aspectos de la vida, materiales y espirituales. Deberíamos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida en todos los sentidos. Ahora, el tema de conocer la voluntad de Dios muchas veces nos interesa solo por algunas circunstancias especiales. ¿Qué voy a estudiar? con quién me voy a casar qué auto qué casa voy a tener o alguna circunstancia especial alguna eh, algún cruce de caminos en los cuales en el cual tenemos necesidad de conocer la voluntad de dios pero la voluntad de dios abarca toda la vida lo material y pasajero y lo espiritual o permanente todo a veces tenemos muy claro ¿Qué vamos a hacer en cuanto a nuestra vida secular? Pero a veces vivimos como a la deriva en el área espiritual. Nos preparamos para la vida, pero a veces no nos preparamos para el ministerio, para servir a Dios. Porque no sabemos inclusive qué quiere Dios de nosotros, ni qué don tenemos para servir al Señor. Y Pablo... Pablo está orando para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en todos los aspectos de la vida. Permítame preguntarle, ¿usted sabe qué quiere Dios de usted en el sentido espiritual, en el servicio para Él? ¿Usted sabe cuál es el don que Dios le dio para servirle? Es importante saberlo, muy importante, y para ello debemos orar y pedir al Señor que nos guíe, para ser llenos de su voluntad. Este conocimiento de Dios se manifiesta, dice el versículo 9, en toda sabiduría e inteligencia. Diríamos esta última palabra, entendimiento, discernimiento. Eran dos palabras que se usaban mucho entre los griegos. Significaban poseer el conocimiento de principios, es decir, la sabiduría, y saber aplicar ese conocimiento de la sabiduría a cada situación que pueda darse en la vida. Sabiduría es un conocimiento, diríamos, general. Inteligencia es su aplicación a las circunstancias de la vida, discerniendo entre lo falso y lo verdadero, entre lo útil y lo inútil, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Esa es una señal de madurez en la vida del cristiano, definitivamente. El conocimiento de la voluntad de Dios hará que usted y yo podamos aplicar ese conocimiento en cada detalle de la vida. Y lo haremos mediante actitudes sabias y con pleno discernimiento. ¿Se da cuenta lo importante que es estar llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual? El conocimiento de la voluntad de Dios no es estático, es absolutamente dinámico. No es mero conocimiento. Es aplicación de ese conocimiento en la vida. Así que no ocupa solo la mente, sino tiene que bajar al corazón y a la acción. Y uno dice entonces, ¿cómo se logra ese conocimiento? ¿Cómo puedo alcanzar ese conocimiento de la voluntad de Dios? Déjeme decirle, hay una sola forma. La fuente de ese conocimiento no es otra que la palabra de Dios. Los creyentes no deberíamos buscar la voluntad de Dios. Deberíamos aprenderla, porque la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Y usted me dirá, muy bien, pero yo necesito conocer la voluntad de Dios para cosas específicas. La necesito para algo ya. Déjeme decirle, querido hermano, que para conocer la voluntad de Dios, Debemos primero conocer a Dios. Y nadie conoce a Dios sino a través de la palabra de Dios. El gran propósito de Dios al revelarse en las sagradas escrituras justamente es ese, que le conozcamos. ¿Conocerle en qué? Conocer su carácter, conocer su mente, su voluntad, la voluntad soberana de Dios, lo que Dios piensa cómo Dios piensa. Jesús oraba al Padre y le decía en Juan capítulo 17 y versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Así que en las escrituras, en la palabra de Dios, tenemos revelada toda la voluntad de Dios, en sus aplicaciones para la vida cristiana, para vivir una vida verdaderamente piadosa. Ahora, no piense que las escrituras nos dan listas de lo que debo hacer, de lo que no debo hacer, dónde debo ir, dónde no debo ir, etcétera, etcétera. Las escrituras nos enseñan a conocer la mente de Dios. Y cuando el creyente sabe lo que a Dios le agrada, entonces lo aplica a cada circunstancia de la vida y sabe entonces que va a actuar agradando a Dios la primera cosa pues es conocer la voluntad de dios para nuestra vida es posible hay que buscarla en la palabra de dios cada día escudriñando las escrituras ahora miremos ahora los propósitos de esta monumental oración muy brevemente que resulta entonces por supuesto de el conocimiento de la voluntad de dios en primer lugar un andar digno y agradable al señor para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El profundo conocimiento del Señor, de su voluntad, transforma la vida y nos impulsa a vivirla dignamente para Él. Un escritor llamado Graham Scroggie dice: Toda acción verdadera debe brotar del conocimiento, la conducta digna de un credo sano. La ética cristiana de la doctrina cristiana. El hacer bien del pensar bien. La moralidad de la teología. Otra vez, otra vez se recalca la importancia de leer y de conocer la palabra de Dios. Aquí dice, para que andéis como es digno del Señor. Fíjese, andar. Andar en el lenguaje del apóstol Pablo, en el lenguaje paulino, significa el vivir, el conducirse, el ordenar la conducta. Equivale, diríamos, a comportarse. Otra versión dice que viváis vidas dignas del Señor. Entonces Pablo habla de andar como es digno de la vocación, en otro lugar, por supuesto, en Efesios 4.1, de la vocación con, el, con la cual fuimos llamados. En otro lugar dice, andad en amor, Efesios capítulo 5 y versículo 2. En otro lugar, Efesios capítulo 5, dice, andar como hijos de luz, versículo 7. En el verso 15 dice, andad como sabios. En la primera carta a los tesalonicenses les pide que anden como es digno de Dios que nos llamó a su reino y gloria. Por último, para citar solamente algunos versículos. A los filipenses les dice solamente que os comportéis, que andéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es esto de andar como es digno? La expresión significa que nuestra conducta debe tener el mismo peso de lo que profesamos, como si pusiéramos en una, un platillo de la balanza aquello que creemos y en el otro platillo aquello que vivimos. No es entonces decir una cosa y ser otra. No es tener un doble discurso. Y en esto debemos imitar al Señor, al Señor Jesús, aquel que tenía el orden de las prioridades absolutamente claro en su vida. Dice en Hechos el capítulo 1, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el orden. Primero hacer y luego enseñar, luego hablar. Primero vivir y luego predicar. Es cierto que tenemos que predicar a los demás y dar testimonio, por supuesto. La gente lo necesita, pero la gente necesita ver nuestro mensaje más que oír nuestro mensaje. Una esposa decía de su marido, que era un predicador, cuando está arriba no deseo que baje, pero cuando está abajo no quiero que suba como es digno ser consecuente con el nombre que llevamos ser auténticos cristianos hace algunos años en una conferencia un recordado siervo de dios llamado don walter bevan eh, tenía como título de su tema este cristianismo auténtico cuando empezó a predicar dijo en estos estas dos palabras del título sobra una. Porque o es cristianismo auténtico o no es cristianismo. Así que deberíamos decir una sola, cristianismo. Listo. Cristianismo auténtico. Es auténtico. Debe serlo. Agradándole en todo, dice la palabra, no en algunas cosas. Esa era la ambición de Pablo. En 2 Corintios 5.9 dice, por esto procuramos o ausentes o presentes, serle agradables. Uno de los pioneros de la obra en Argentina, don Gilberto Lear, quería que en su tumba se pusiera esta frase, este hombre agradó a Dios. Ojalá pudieran decir algún día eso de cada uno de nosotros. Este hombre, esta mujer, agradó a Dios. Claro, el máximo ejemplo, otra vez, es el Señor. Aquel que dijo, yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Hermano, hermana, ¿le agradamos al Señor? Tal vez en algunas cosas, pero aquí dice agradarle en todo. ¿Le agradamos en todo? Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos. Agradar al Señor en todo no es algo sencillo. Es costoso porque... Porque a veces agradar al Señor significa no agradar a los hombres. A veces significa renunciar a cosas. Porque los que viven según la carne, dice la Biblia, no pueden agradar a Dios. Así que esta combinación de andar y agradar nos recuerda a alguien que está en la Biblia, muy destacado. Se llamó Enoc. Y la Biblia dice en Génesis 1:22 que Enoc caminó con Dios. Pero también dice en Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero fíjese lo que dice ahora, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Segundo asunto, llevando fruto en toda buena obra, versículo 10. Si un creyente lo es verdaderamente, deberá llevar fruto y manifestar también crecimiento en su vida. A veces, a veces el fruto es silvestre. Recuerda Isaías capítulo 5, donde allí hay una parábola de la viña. Aquel labrador había plantado una viña, la había acercado, la había despedregado, había plantado de vides escogidas, y cuando llegó el tiempo de la vendimia y fue a recoger las uvas, resulta que no eran dulces, eran agrias. Y se pregunta frustrado: ¿Qué más podía ser a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Qué más? ¿Cómo esperando que diera uvas dulces, ha dado uvas silvestres, agrias? Y viene la respuesta: os mostraré, dice. Le quitaré su vallado, la aportillaré, le haré huecos. Será consumida, hollada y, de y desierta. No será podada, no será cavada y sin lluvias crecerán cardos y espinos. ¿Qué situación? ¿Qué situación triste? ¿Será así acaso con alguno de nosotros, con alguno que me está escuchando en este día? ¿Qué clase de uvas estamos dando al labrador? ¿Qué clase de uvas? ¿Dulces o agrias? O tal vez no estemos dando fruto. Y entonces necesitaremos que el Señor nos, nos limpie. ¿Se acuerda en Juan capítulo 15 y versículo 2? Dice, todo pámpano, es decir, toda rama, todo sarmiento, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Necesitamos, sin duda, ser limpiados por el Señor para que llevemos más fruto. ¿Cómo nos limpia el Señor? En primer lugar, por su palabra. El Salmo dice, ¿con qué limpiará el joven, el creyente en general? ¿Con qué limpiará su camino? Pues con guardar tu palabra. En segundo lugar, por la confesión. David decía en el Salmo 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y agrega, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Juan escribe a los creyentes y le dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que por la palabra, por la confesión, pero en tercer lugar por las pruebas. El Señor nos limpia muchas veces por las pruebas. Las pruebas son muchas veces duras y difíciles, pero el resultado es saludable. Muchas veces el Señor usa pruebas para que el resultado de ellas sea llevar más fruto. Recuerdo un misionero que está con el Señor ya, don Francisco Sina, eh, contó una anécdota. Una vez otro misionero le llevó a ver una planta de ciruelo. En su casa, en el fondo de su casa, y le dijo: Esta planta no llevaba fruto. Hasta que una vez vino alguien y me dijo: Tráeme un clavo, un clavo grande. Y tomó el clavo y con un martillo atravesó el tronco de este ciruelo. Créame, le decía. De ahí en más empezó a llevar fruto. Sí, es verdad, necesitaba ser herido por el clavo. Para llevar fruto. Buena lección, ¿verdad? Tercer lugar, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué crecer? Porque es un proceso normal de la vida del creyente. Crecimiento es signo de maduración. Por el contrario, no crecer es una señal de inmadurez. Usted recuerda a los creyentes hebreos. <coughs> en Hebreos capítulo 5. Dice, tenían que haber sido maestros ya y sin embargo necesitaban que se les enseñase otra vez los rudimentos de la doctrina, las cosas básicas de la fe. La iglesia de Corinto no le faltaban dones, no le faltaba enseñanza, pero eran inmaduros. Niños, no crecían. ¿Cuáles eran las razones? Egoísmo, divisiones, críticas, tolerancia del pecado, liviandad. Carnalidad en el ejercicio de los dones. Crecimiento. ¿En qué crecer? Aquí dice Pablo, en el conocimiento de Dios. Conocerle es un resultado de estar con Él, de compartir con Él la palabra, la oración, cada día. Y eso es responsabilidad del creyente. Ese era el propósito de Pablo, decía él, se acuerda los filipenses, a fin de conocerle, decía. Ojalá fuera nuestro el deseo de, de la antigüedad, así en Oseas capítulo 6 y versículo 3, dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros. Este es el resultado, como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conocer a Dios es motivo de bendición para la vida. Busquémosle, tratemos de conocerle más y más y más, cada día, a través de los años de nuestra vida. En cuarto lugar, habla de fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Extraordinario versículo, esto nos llevaría mucho tiempo el comentarlo, pero vamos a sintetizarlo. Uno podría decir, ¿cómo puedo ser lleno del conocimiento de su voluntad, andar como es digno del Señor, agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios? Obviamente no es fácil, hermano, hermana. Yo no puedo, usted no puede, pero él sí puede. Dios es suficiente para mí. Por lo tanto, yo necesito estar fortalecido. Fortalecido con todo poder. Y fíjese que las dos veces la palabra es aquella derivada de dinamo, dinamo, poder. Fortalecidos, capacitados, habilitados. Y acá habla otra vez: todo poder, el recurso ilimitado del Señor. Dice aquí, conforme a la potencia de su gloria. O conforme a su glorioso poder, podríamos decir también. Pablo escribe a los Efesios, capítulo 6 y versículo 10. Y dice, fortaleceos, o mejor, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. O en su fuerza poderosa. Así que solo mi fe puede limitar el recurso ilimitado de Dios para mi vida. No hay límites en el poder de Dios. Es el poder con el cual creó todas las cosas. Es el poder con el cual Dios resucitó de los muertos a Jesús. ¿Usted se imagina lo que es ese poder? Está a su alcance y a mi alcance, no algo de poder, todo el poder. ¿Y para qué? ¿Para qué necesito ese poder? para hacer milagros o, o para tareas espectaculares? No. Aquí dice la Biblia, con todo poder, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es paciencia? Paciencia es la valentía para perseverar sin darse por vencido en las dificultades. Eso es lo que significa esa palabra en el original. Es decir, para sufrir pruebas y tentaciones, sin perturbación de ánimo. Pero agrega la palabra otra, longanimidad o largura de ánimo. Diríamos en nuestro lenguaje coloquial, aguante, temple, grandeza y constancia de ánimo, pero en este caso no hacia las dificultades externas, sino hacia las personas. Es decir, poder para sobrellevar las cargas y las debilidades de otros, con actitud comprensiva, que nunca cesa de amar a pesar de las ofensas, a pesar de los desaires que reciba. ¿Cuántas veces necesitamos esto? Largura de ánimo. Y para ello todo el poder del cielo. Todo. Se relaciona esta última con la misericordia, con la compasión, con la benevolencia, con la humildad con la mansedumbre con el amor fraternal y sobre todo con un espíritu perdonador leo en colosenses capítulo 3 estas palabras vestíos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Finalmente, la quinta cosa es con gozo, dando gracias. Es el resultado de un carácter como vimos hasta aquí, que produce un creyente gozoso y y agradecido. No es fácil tampoco. El gozo cristiano es fruto del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan en Gálatas capítulo 5, versículo 22. No es carnal, no es externo, es un gozo interno y espiritual. Es como dice Pablo en Filipenses 4:4, gozaos en el Señor, siempre. Entonces no se basa en cosas pasajeras o temporales. Se manifiesta tampoco en un alboroto de risa circunstancial, sino en una paz íntima y en una voluntad rendida al Señor. Gozo, gozo cristiano, gozo del Señor. Y ese gozo depende de mi relación con Él. David decía en el Salmo 16, en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo. Queridos hermanos, que Dios nos dé ese conocimiento profundo de él y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero además, fortalecidos con todo poder, para toda paciencia y longanimidad, largura de ánimo hacia los demás. Y finalmente dando gracias al Padre, con el gozo del Señor, allí en el corazón, permanente, demostrado cada día. Bueno, que sea todo esto para la gloria de Dios y para nuestra bendición.